Hola mis fabulosas, ay déjenme sentarme bien, hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les vengo a contar o les vengo a mostrar unos productos que a mí no me han funcionado. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y este video realmente se me ocurrió hace 2 días. Y bueno, es un video que yo hago para que, o sea, para que veamos que no todos los productos, señores, nos funcionan. Y es como siempre les digo, no todo lo caro es bueno, ni todo lo barato es malo. Y aparte de eso, no es que muchas veces los productos, aunque no nos funcionen a nosotros, o por ejemplo en mi caso, que no me funcionen no significa que el producto sea malo. Entonces, yo tengo aquí una selección de 4 productos que les quiero mostrar, pues contarles mi experiencia. En primer lugar les voy a enseñar este producto que es de Wet n Wild. Esto son unas bolitas que son exfoliantes. Eso es lo que nos cuenta la marca. Yo lo compré hace un tiempo, de hecho creo que se lo enseñé en un haul. Y bueno, uepa, se me van a caer aquí la tapa. Ahí pueden ver las bolitas. Estas son unas bolitas que tú lo que vas a agarrar es que obviamente las vas a humedecer y empiezas a aplicártela en tu rostro. Esto te va a, aparte que te va a limpiar tu rostro, dicen que te va a exfoliar. Sinceramente, para mí esto no es un exfoliante. A mí no me funciona como exfoliante y a la hora de desmaquillar tampoco me funciona. ¿Por qué? Porque simplemente es como de estos, es lo que me recuerda a mí literalmente. Estos jabones en República Dominicana le llaman jabón de cuava. Estos jabones azules o en su defecto son como crema, o si encuentro algunos se los voy a poner por aquí, que son una bola que utilizan las madres o las abuelas para lavar a mano la ropa a mano, las camisas blancas y tal, que tienen un olor como muy muy limpio. Pues esto básicamente es lo que me recuerda. Esto ni siquiera un poco de espuma hace, nada por el estilo. A mí no me funciona como las personas de Wet n Wild dicen. Limpiar, limpia como lo justo. Por ejemplo, si estoy maquillada, como les iba diciendo, no me quita el maquillaje. Si yo estuviese, quizás, si me levantara, y obviamente uno se levanta con lo que es todas sus cremas y todas sus cosas, pues quizás si me lavo con eso, pues me funcionaría. O sea, realmente creo que necesitaría volverme a dar una segunda limpieza, porque esto de verdad que lo encuentro como muy muy débil. Como les digo, no significa que esto no le funcione a otras personas. Lo siguiente también que les voy a mostrar es esto, que es un Skin Booster, que es un vitamina shot. Esto es de la marca de Physician Formula. Como pueden ver, ya yo lo he usado y va por aquí. Este producto, señores, promete una hidratación. A mí, a mi piel es como que me dejara corta de hidratación. Yo tengo la piel seca, más no reseca, Yo empecé a usarlo, de hecho lo empecé a usar en conjunto con unas gotas de ácido hialurónico que tengo, y la verdad es que me iba bien. Yo entiendo, ahora entiendo que era por las gotas de ácido hialurónico, que ustedes saben que el ácido hialurónico pues también hidrata. Pero esto después lo empecé a usar solo, y sinceramente es como, no es que se me queda corto, es que no me hidrata. Quizás para pieles grasas le aporta algo de hidratación, pero a mí no me aportó absolutamente nada. Entonces por eso es que bueno, vengo y se los presento aquí en el día de hoy. Ojo, esto no significa que lo voy a dejar de usar. No, yo esto me costó dinero y esto yo me lo voy a poner. Obviamente me lo voy a poner en conjunto con otras cremas para que ayuden a la hidratación. Pero de que lo voy a dejar por allí, no, no lo voy a dejar por allí. Otro producto que quiero mostrarles, bueno, en este caso tengo dos. Son dos bases, señores, que yo no sé cómo decirlo. Esta base me gusta, porque es que me gusta mucho, me gusta el acabado, pero yo no sé, no ha cambiado, huele igual, pero es que siento, como que la siento muy aceitosa, como que la siento, no voy a decir muy líquida, obviamente es una base líquida, pero o sea, es como grasa con color, así de raro. Me gusta, el acabado me gusta, pero si te pones poquita cantidad, no te cubre casi nada. Es verdad que esta base tiene una cobertura muy baja también, hay que decirlo, pero si te pones mucha cantidad, te queda como muy grasosa. Y miren que yo soy de piel seca, entonces por eso es que les presento esta base. No quiero decir que no la voy a usar,
la voy a usar porque, mi amor, esto hay que gastarlo. Yo tengo la tonalidad light y tengo la tonalidad fair. Realmente la tonalidad fair es la que me va a mí. Esta es como un poquito más amarilla y que mi tono, pero bueno, yo las voy a seguir usando, como les digo. Pero esos productos, sé que esto es una base que a mí no me está funcionando. Al principio como que sí, pero ya después, no sé si es que mi piel cambió o qué, pero siento que no me está funcionando. Y el último producto que les voy a mostrar, y que me duele en el alma mostrárselo, porque es un producto que me gusta, es un producto que funciona, como les digo, funciona, realmente funciona. Es el serum de Sesderma, que yo se los presenté, creo que fue el mes pasado, si no me equivoco, y en conjunto con su crema. Estos dos, señores, lamentablemente estos dos sí que no los voy a seguir usando. Y no los voy a seguir usando porque hace mi piel tiene como un tiempo, y es más o menos desde el tiempo que empecé a usarlo, que yo en este, o sea, este lado de la cara era como espinilla, 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 espinilla. De hecho, yo aquí tenía dos y a la final me salieron cuatro. O sea, esas dos yo sé que son de qué son. Vienen desde septiembre, octubre. Pero el resto me empezaron a salir y... Este es mi hermano escribiendo. Deja poner este celular en silencio porque si no, mi amor, vamos a seguir. Entonces, las otras dos... Fue a raíz de que empecé a usar esto. Y después me empezó a salir como un pequeño brote en toda esta zona y en la frente, de pequeñas espinillas, pequeñas espinillas, pequeñas espinillas, las cuales me estaban dejando marcas, ¿sabes? Y me estaba costando. Incluso es que mi mamá me lo decía, es que tiene la cara manchada, es que no sé qué. Yo decía, pero es que yo no tengo nada. Y yo me seguía poniendo esto en conjunto con su crema, porque es un producto que me aporta hidratación. Les digo que me di cuenta porque nosotros fuimos de viaje para Alemania y nos fuimos durante 10 días. Yo me iba a llevar el serum porque, si se dan cuenta, el serum lo que le falta es una cosita mínima para acabarse. Y yo decía, pues me voy a llevar el serum para terminarlo. Se me quedó. Bueno, se me quedó. Cuando llego a Alemania, empecé a usar otros productos que me había llevado. Empecé a usar un producto que compré allá, que para manchas y tal y cual. Señores, y en esos 10 días... Esto se me empezó a mejorar, pero de una vez. Y desde, o sea, los 10 días que duré, las manchitas y los granitos que podía tener, pues han ido desapareciendo. Pero llegué, y cuando llegué al otro día dije, ay, pues me lo voy a aplicar otra vez, mi amor, para acabar con esto, y ya después sigo con lo que estoy. Pues automáticamente, fue automático. Al otro día, pues ya tenía otro, y ya tenía aquí, y ya me estaban saliendo como por aquí, y en la frente otra vez. Y dije, pues definitivamente es esto. Me lo apliqué uno o dos días, señores, y ya. Dije que no lo voy a terminar, lamentablemente. Digo, chale, cualquiera se lo pone, pero no va a tener la cara llena de espinillas nada más que por acabar un producto. Funciona. Retiro la crema también porque, como es de vitamina C, yo he escuchado que la vitamina C no funciona para todo tipo de pieles, pero es verdad que yo me he puesto algunos productos que tienen vitamina C. Es verdad que no tienen la concentración como tiene estos. Creo que les enseñé la crema, ¿no? Que también es de Sesderma, que es la de vitamina C. Pues sí, entonces creo que los otros productos no tienen la concentración que tiene este, y por eso es que no me hizo daño. Pero es automático. Dejé de usarlo y automáticamente empezaron a desaparecerse las pequeñas espinillas que me salían. Entonces, por eso es que lo saco. Pero de que funciona, funciona, porque de que hidratan, hidratan muchísimo. Y me dejan la piel con un glow bastante fabuloso, pero, mi amor, con muchas espinillas. Entonces, no, para obtener glow no me voy a dañar el rostro con tantas espinillas, porque la verdad es que no me gusta y no se ve bien. Y aparte de eso, no me gusta. Básicamente no me gusta y eso no está bien. Así que nada, por eso lo saco. Pero como les digo al principio, esto es un buen ejemplo de que no todos los productos, aunque sean buenos, nos van a funcionar. De que aunque yo tenga la piel seca, no todos los productos que sean para piel seca o que sean hidratantes me van a funcionar. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si tienen alguno de estos productos, si le ha ocasionado algún problema. Me interesa saber sobre todo si hay alguna que ha tenido algún problema con esto de la vitamina C, que es tan buena para la piel, pero bueno, yo tengo que usarla en dosis pequeña. Cuéntenme, déjenme todo eso en los comentarios, manita arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Ya estamos a puntico de llegar
a los 6000, bueno no, a las 6000 fabulosidades, estamos a puntito. Así que por favor compartan este video, como ya les dije, para que nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y esa campanita para qué es? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.